Muy buenas a todos, bienvenidos a Cazadores de Noticias y hoy os traemos los premios Goya 2014, los ganadores que se anunciaron ayer por la noche. Y bueno, personalmente estoy bastante contento porque no ha ganado la que yo no quería que ganase. Que bueno, ya os diré quién es cuando lleguemos a los nominados a mejor película y al ganador. Iremos primero de todo a los premios que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, más infravalorados, podríamos decirlo así, premios que no son tan importantes como un mejor dirección, mejor actor o mejor película. Y empezaremos por mejor cortometraje documental español, ¿de acuerdo? Ganó Minerita, un documental que, bueno, según oí, cuando salió la ganadora, contaba, bueno, explicaba un poquito las mujeres que trabajan en la minería en Latinoamérica. Y bueno, se ve que, bueno, está bastante currado. Pusieron algunas imágenes y tal, y bueno, es interesante. La mujer dijo también que ayudásemos al documental, que está muy disuelto, podríamos decirlo así, ¿no? Un poco abandonado, ¿no? Y que es muy importante y que, bueno, si le sigamos. Yo personalmente no miro documentales, pero sí hay gente que es muy adicta a mirar documental tras documental. Mejor cortometraje de animación español, Cuerdas, de Pedro Solís García. Mejor cortometraje de ficción español, Abstenerse a Agencias, de Gaizka Urresti. Mejor película europea, Amor, de Loco Michael Haneke, conocido también por su gran película y famosa y lo que sea, que es Funny Games. De acuerdo, todo el mundo le conoce, bueno, por esa película que resaltó, ¿no? Mejor película iberoamericana, Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari. Mejor película documental, Las maestras de la República, Transit Production Audiovisuales, de Pilar Pérez Solano. Esta creo que es un poco en blanco y negro, resalta, tiene material antiguo, ¿vale? Que bueno, que van poniendo y tal, también vi imágenes. Yo lo digo porque yo de todas estas películas en español he visto muy, muy pocas, dos o tres, pero en la gala dieron imágenes y tal, y bueno, y se me quedaron bastante y sé que es eso, que es, explica un poquito la historia de las mujeres, ¿no? De la época de la República. Mejor película de animación, Futbolín, una película que de hace nada, poco, dos meses o así, estaba aún en cartelera. Estuvo dos o tres semanas bien buenas en cartelera. Y bueno, yo tengo que verla porque me gusta mucho la animación, trabajo en eso y bueno, y se ve que está muy bien. Tardaron, si no me equivoco, lo dijo el director, salió, o sea, quién salió. Dijo que tardaron 6 años de hacerla. Un tiempo bastante, bastante duro, mucho tiempo. También estaba nominada Justin y la Espada del Valor, por lo que veo. Justin la tengo a punto de ver, pero bueno, eran dos películas bastante, bastante buenas. Mejores efectos especiales. Bueno, aquí empezamos ya con Las brujas de Zugarramurdi, de Juan Ramón Molina y Ferran Piquer. Bueno, ellos dos son los de efectos especiales, pues están aquí, no son el director. Y bueno, también está nominada una película que me dijeron que bastante también de efectos especiales, que era Los últimos días, que es Barcelona, creo, y algo apocalíptico, explota todo, algo así. No la he visto. Y luego estaba Zipizape también nominada. Pero bueno, ganó Las brujas de Zugarramurdi, que bueno, la tengo aquí en el ordenador, pero no sé si... Es como un torrente, pero un poco más currado, ¿no? Un poco ambientado a las brujas y tal, pero bueno. Mejor sonido, lo mismo, Las brujas de Zugarramurdi. Mejor maquillaje y peluquería. Aquí se asoma Gran Piano, o sea, tiene que ser maquillaje y peluquería. Gran Piano. Pero una gran película, por cierto. Y ganó Las brujas de Zugarramurdi también. O sea, a ver, yo creo que sí, tenía que ganar esta película, Las brujas de Zugarramurdi, porque según las imágenes que vi, el pelo, maquillaje así, a lo... Bueno, tenían que maquillar brujas y representarlas, ¿no? Y estaba muy chulo. A ver, comparado con la mierda que está aquí nominada, que es Tres bodas de más, que la vi, me gustó muchísimo, pero de maquillaje, ¿qué? ¿Meterte un poquito de gomina? Nada más, ¿eh?
Gran Piano tampoco no tiene nada de maquillaje y peluquería. Y la mierda, gran mierda, la Gran Familia Española, que también tiene cuatro gominas y cuatro pinceladas por aquí, no tenía que ganar. Tenía que ganar yo, para mí, Las Brujas de Zugarramurdi. Así que es un premio bastante bien otorgado. Diseño de vestuario, lo mismo. Las Brujas de Zugarramurdi, correctísimo. Mejor dirección artística, Las Brujas de Zugarramurdi. Aquí no puedo decir dirección artística, pero tampoco no vi. Es decorado, sí, claro, supongo que sí. También había Zipizape y el Club de la Canica, que también está muy chulo los decorados, pero bueno, no pudo ser. Mejor montaje, aquí sí que no sé, porque no he visto bueno, he visto la Tres Bodas de Más, que está aquí nominada, pero bueno, un montaje sencillo, tampoco tiene mucho el qué. Y ganó otra vez Las Brujas de Zugarramurdi. Acojonante ya paliza que está metiendo esta película, Mejor dirección de foto. Perdón, mejor dirección de fotografía. Caníbal, de Pau Esteve Bilba, el director de fotografía. Luego está mejor dirección de producción, Las Brujas de Zugarramurdi. Mejor actriz revelación, Vivir es fácil con los ojos cerrados, una gran película. Mejor actor revelación, Stockholm y Javier Pereira. Mejor interpretación femenina de reparto, Terele Pávez, La Bruja de Zugarramurdi. Una mujer ya mayor que se emocionó muchísimo porque no se esperaba. Una mujer muy humilde y que lo hizo muy bien. Lo hizo muy, muy, muy bien y lo interpretó muy, muy bien en la película. Mejor interpretación masculina de reparto, La Gran Familia Española. Y es Roberto Álamo. No conozco el tío y sé que la película es una grandísima, gran mierda. Solo puedo decir eso. Mejor interpretación femenina protagonista, Marían Álvarez, por La Herida. Mejor interpretación masculina protagonista, Javier Cámara, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Un premio que personalmente me emocioné mucho. Javier Cámara se emocionó mucho, no se lo esperaba. Este pobre hombre estuvo nominado 6 veces ya seguidas en los Goya. No ha podido ser ninguna de esas veces. Por fin este año le ha caído ya un Goya. El pobre hombre estaba ya emocionadísimo. Y yo estoy muy emocionado. Lo vi una vez de hace un par de años. Estuvo aquí en mi ciudad. Y lo vi en directo. Dije, hostia, no me jodas que es Javier Cámara. Y lo vi así tal y cual. Y sí, estaba rodando una pequeña película aquí al lado, en un bar así a lo antiguo. Y bueno, es un hombre que se ha currado muchos años. Yo lo seguí desde Siete Vidas, una gran serie que hizo. Y bueno, y ha estado siempre, bueno, casi siempre nominado a los Goya y nunca, nunca, nunca ha ganado ninguno. Así que este año por fin ha ganado Javier Cámara por protagonista Vivir es fácil con los ojos cerrados, de Truema. Mejor canción original, Do You Want to Be in Love, de La Gran Familia Española. Mejor música original, Pat Metheny por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Mejor guión adaptado, Alejandro Hernández, Mariano Barroso, Todas las mujeres. Mejor guión original, David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Una película que es basada en hechos reales de la vida de un profesor que era ciego, o sea, acojonante. Y tengo muchas ganas de verla, esta película, tengo muchas ganas de verla. Mejor dirección Nobel, Fernando Franco por La Herida. Mejor dirección, David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados. También está nominado Daniel Sánchez Arévalo por La Gran Familia Española, que le la pueden lanzar en la basura, o sea, en la basura de poner reciclaje, ahí, pero que no la reciclen, que se quede en el contenedor, ¿de acuerdo? Esa película se puede quedar ahí. Manuel Martín Cuenca por Caníbal y Gracia Querejeta, 15 años y un día. Todos estaban nominados a Mejor Dirección y ganó David Trueba. Estaba más que cantado, ¿eh? O sea, si llega a ganar la Gran Familia Española, me muero ahí mismo, o sea que... Pero bueno, luego os cuento más de esta película. Mejor película, estaba nominado 15 años y un día, Caníbal, La Gran Mierda Familia Española, La Herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados. ¿Quién ganará? Sencillo y sencillo, como Vivir es fácil con los ojos cerrados, de Fernando Trueba. Bien merecida, yo he visto el pequeño trailer que pusieron, bueno, imágenes y tal que pusieron, tenía muy buena pinta, estaba bien, de color, estaba... que se veía con calidad, ¿de acuerdo? Se veía con calidad.
¿Por qué tengo tanto asco a la Gran Familia Española? Bueno, esta gran película, esta grandísima película, la vi proyectada el tráiler y ha habido dos tráilers de esta película repetidas veces. Yo voy cada semana al cine y la vi durante 3 semanas, la vi ahí todo el día, todo el día. Un tráiler que parecía un anuncio de televisión de mierda barato. Un tráiler que no decía nada, absolutamente nada. O sea, un tráiler que dices, ¿qué mierda me están poniendo aquí? Y nominada a mejor película, o sea, acojonante. Esto demuestra que en España hacen 6 películas contadas, y estas 6 películas contadas son las 6 que están nominadas. Bueno, en este caso hay 5, pero bueno. 5 en este apartado, o 4, depende. Pero ya os digo, hacen 5 o 6, y estas son las que están nominadas, y no hay más, porque no hay más para elegir. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Porque yo, esa película, sé de dos personas que me dijeron diciendo que menuda mierda y que se habían dormido en el cine, que nunca más iban a ver alguna película semejante española. Yo les contesté, ¿por qué cojones no os informáis? ¿Por qué cojones no veis el tráiler anteriormente? Porque yo antes de una película miro el tráiler. No suelo mirar críticas, pero sí el tráiler, para ver la imagen, para ver la estética, para ver la calidad, ¿no? O sea, hay que vigilar con esta... hay que vigilar con estas cosas, porque puede suceder, ¿no? Pagas 6 euros, 7 euros, depende de vuestro cine, y te quedas así, ¿no? Te quedas con la cara de rana. Así que nada, estoy contento, estoy bastante contento porque son premios, joder, currados, ¿no? Dentro de su apartado, o sea, Las Brujas de Zugarramurdi es una mierda película, pero hombre, de maquillaje está muy bien, de vestuario está muy bien, de atrecho, de escenografía, ¿no? De artístico está muy bien. Dentro de lo que cabe, no deja de ser un torrente. A lo un poquito currado, a un poquito maquillado, ¿no? O sea, hay 20 o 30 actores famosillos con cameos, ¿no? Y no deja de ser un torrente. Para mi pensamiento, ¿no? O sea, para mi opinión, ¿no? No deja de ser un torrente, una gran mierda. Pero, joder, el vestuario está currado. Por lo tanto, igual para mí el Goya va para ese. No voy a darle el Goya, yo qué sé, a la Gran Familia Española, porque un tío lleva un tupé, ¿vale? Me cago en la hostia, es que hay que estar un poquito decente. Vamos a ver en marzo, a ver los Oscar, a ver qué nos presentan, porque hice un vídeo anteriormente de los nominados, que mucha mierda está nominada. Mucha. Vamos a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Así que nada, resumiendo, el Goya es muy contento de estos Goya 2014. Os dejo el link aquí con los ganadores, muy chulo, hay un listado con las fotos y tal. Y nada, comentar qué os ha parecido. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.